Feliz sábado, 1 de abril 2023, señoras y señores, desde la capital Chiclayo, departamento de Lambayeque. Esta es la situación después de las lluvias de solamente apenas 2 días que ha pasado las lluvias, las fuertes lluvias, y este es el estado en el que se encuentra, muy cerca, cerquísima a la intersección de la avenida Balta con Bolognés, donde ustedes ven en las pantallas de sus celulares y televisores que los desagües, ¿no? Los desagües es el mayor problema, ¿no? El agua de desagüe más la lluvia se han mezclado y realmente esto apesta, ¿no? Bueno, esto es para que... solamente para que vean por quienes votan, ¿no? Para que el departamento de Lambayeque, capital Chiclayo, vea por quién sinceramente votan. En los últimos años solamente en el municipio de Chiclayo han pasado algunos delincuentes chotanos, ¿no? Algunos chotanos delincuentes como el que se acaba de largar, ¿no? Margo Gasco. Y miren la porquería en la que está el centro de Chiclayo. Ya está, además, los comentarios se los dejo a ustedes, yo solamente estoy de pasadita. Miren por este lado de acá. ¿Ya? Permiso. Miren este otro lado acá. El agua de las lluvias más el agua de desagüe. Ya saben, este informe va a pasar a las redes sociales de Felipe Melgar. Desde ya está en vivo ahorita en Felipe II Melgar Dan en el Facebook, y luego estaré pasando esta nota, así que compartan. Suscríbanse y compartan en YouTube, Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted. Solamente estoy de pasadita por aquí y me encuentro con esto.
por acá. Miren, todo esto uno tiene que pasar cuando viene por el centro, de Chiclayo. Y si no estás con botas, ya te imaginas. Esto es hoy sábado 1 de abril 2023, señoras y señores. Son ya más de las 11 de la noche. Enero 7. Siempre estas vías son, cada vez que se dan las lluvias fuertes, siempre estas son las vías más afectadas. Y miren allá. Para ser más exactos, estamos por aquí. Intersección de Bolognesi con 7 de enero. Bien, y como yo necesito cruzar, señoras y señores, finalizo esta transmisión y estamos en una siguiente comunicación, ¿ya?